Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, también con señal certificada, muy importante porque es Choice TV, Gerencia para Todos, fundada por mi persona, tiene un alcance de primer orden en los Estados Unidos de América, España e Hispanoamérica. Gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con señal panregional. Quiero hacer mención importantísimo de los servicios de Gerencia para Todos. Vamos a verlos en el siguiente diagrama. Mucha gente nos ha pedido esta información. Vamos a quedarnos en el diagrama, señor director. Ah, ahí está, la parte de advertising, publicidad, comunicación corporativa, data mining, digital marketing, estudios de factibilidad económica y business plan, educación gerencial, muy importante, investigaciones de mercado, producción televisiva, radial y para redes sociales, sistemas de negociación, neuromanagement, gerencia de ventas, muy importante para cualquier emprendimiento y todo inscrito dentro de estrategias y tácticas para que cualquier empresario o emprendedor puede alcanzar sus metas de una manera más que proporcional. Algo muy importante también tiene que ver con el tema educativo que hoy vamos a tratar aquí con el licenciado Jairo Cruz. Él es director de desarrollo de negocios de la Universidad San Ignacio aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar con él luego de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Bienvenido, Jairo. Placer. Gracias, Rafael. Y déjame darte la bienvenida a San Ignacio University. Gracias. Como estudiante del MBA. Esta semana, Rafael comienza a ser estudiante nuestro en la maestría de Business Administration, en el MBA, y lo va a hacer de manera online. Es correcto. Muchísimas gracias porque, bueno, he tenido la oportunidad de ingresar a esta prestigiosa universidad aquí en los Estados Unidos. Y creo que es muy importante cuando uno apoya un proyecto, participar en ese proyecto. Eso, el tema es que la credibilidad es muy importante y es un hecho, digamos, el nivel académico y la aceptación, además que tiene todas las credenciales aquí en los Estados Unidos. Acreditación, licencias, etcétera. Y esperamos, de eso. Esperamos poder ver tu testimonio próximamente. Claro, y espero sacar las mejores notas, por cierto. Voy a estudiar bastante. Eso bueno, con tu estrategia de invitar a los profesores aquí, pienso que te va a ir muy bien. Seguramente van a ser más exigentes conmigo. Uh-huh. Y de eso que precisamente quería hablar, de los niveles académicos. Vamos a hablar en términos generales de los niveles académicos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos y cómo eso se cumple en San Ignacio University. Quisiera comenzar por ahí, que nos explicaras los niveles educativos. Sí, vamos a hablar de los niveles académicos o los títulos que se ofrecen en los Estados Unidos, porque siempre hay bastante confusión entre los títulos académicos que se dan en Europa o los que se dan en Latinoamérica. Empecemos que en realidad títulos académicos hay dos clases. Está lo que se llama pregrado en español, que en inglés le decimos undergraduate, y los programas de posgrado en español, que en inglés se denominan graduate. Entonces, en pregrado o undergraduate, en realidad existen dos tipos. Uno es el asociado y después viene el bachelor. El bachelor va a ser el equivalente en nuestros países a la licenciatura, la carrera profesional. Resulta que en Europa una licenciatura puede que sea de 3 años, entre 3 y 4 años. En Latinoamérica las licenciaturas por lo general duran hasta 5 años, porque son 10 semestres. En los Estados Unidos está el asociado, que viene a ser la mitad de la licenciatura. Son los primeros 2 años o los primeros 4 semestres. Y los segundos 4 semestres
ya viene a ser lo que es el bachelor. O sea que una persona que ingresa en este caso en la universidad, en San Ignacio University, va a obtener dos títulos si estudia tanto el asociado como el bachelor, va a obtener obtendría dos títulos de pregrado. El asociado, que es primero, la primera mitad, que normalmente son pues la educación general. Y lo interesante de esto es que cuando tú estás estudiando el asociado, puede que te metas en una determinada carrera, pero digamos que después decides cambiar, tú puedes continuar el bachelor en otra y se te transfieren los créditos, porque normalmente la gran mayoría de carreras tienen las mismas materias en el asociado. Ok, por ejemplo, en el caso de San Ignacio University, en estos dos niveles, ¿cuáles son las carreras que están disponibles? Sí, bueno, mira, entonces a nivel de asociado tenemos en realidad cuatro carreras o programas académicos. Estos son marketing, mercadeo, international business, que vendría a ser negocios internacionales, business como tal, que vendría a ser administración de empresas, y por último, hospitality management, algo así como administración hotelera, en otros países le llaman hotelería y turismo, muy necesarios aquí en el área de la Correcto. Familia. Y también San Ignacio University ofrece la educación del idioma inglés. Correcto. Es que eso es algo muy importante para tanto para el asociado como para el bachelor. Correcto. Estos títulos americanos, cuando tú los vas a hacer presenciales, que son los que dan visa de estudiante para estudiantes extranjeros y puedan venir a estudiar con una visa de estudiante, necesitan hacerlos en inglés. Si la persona no tiene el nivel de inglés, bien puede empezar entonces con lo que se llama el ESL, English as a Second Language. Eso es venir a hacer el idioma inglés, que si comienza desde cero, dura un año. Y en un año te garantizamos que vas a quedar con el nivel suficiente para poder entrar a un programa académico. Cabe mencionar que nosotros podemos dar visas de estudiante desde el nivel de inglés. Excelente. Y con otra, o con una ventaja, y es que el nivel de negación de las visas, esto a nivel pues ya en los consulados, en las embajadas, en los países afuera, el nivel de aceptación es mucho más alto cuando tú vienes a estudiar a una universidad, cuando vienes a un programa académico, a cuando simplemente vas a ir a estudiar el solo inglés. Entonces, en San Ignacio University usted puede hacer el ESL, el Associate, el Bachelor. El Bachelor. Eso es pregrado, o en, como lo llamamos en inglés, undergraduate. Okay. ¿El siguiente nivel? El siguiente nivel sería ya los graduate programs, programas de graduados que en español les dicen posgrados. O sea, aquí es al revés. Nosotros le decimos grado y posgrado. En inglés es pregrado y grado, ¿no? Entonces, en posgrados tenemos, el primer nivel sería la maestría, que normalmente pueden ser o 4 o 5 semestres. Y luego vendría, de la maestría, vendría el nivel de doctorado, que en esos pueden ser entre 5 y 6 semestres. ¿Cuáles son los másters que San Ignacio University ofrece? Ok, entonces a nivel de maestría, los programas que tenemos en San Ignacio son, uno, el MBA, el más famoso, es en el que tú te has inscrito. El MBA son por sus siglas en inglés, Master in Business Administration. Es el más común porque sirve para emprendedores, sirve para manejar cualquier tipo de negocio, para poder montar cualquier tipo de empresa a nivel global. Posiciones gerenciales y ejecutivas a nivel nacional y global. Correcto. Ahora, ese MBA en San Ignacio lo puedes hacer con 3 tipos de enfoque. Hay 3 especializaciones dentro de ese MBA, que son International Business, Marketing y Human Resources, Recursos Humanos. Muy bien. Entonces, dentro del MBA tenemos esos 3 enfoques o esas 3 especializaciones. Por otro lado, también tenemos el Máster en Educación. Ah, bueno, y el MBA es de 5 semestres. Al nosotros hacer 3 semestres por año, quiere decir que nuestros semestres duran 4 meses, o sea, lo completas en 20 meses. Muy bien. Ese es en el que tú te has embarcado. Está muy bien. Entonces, en el máster de educación, esos sí son de 4 semestres. Al hacer 3 semestres por año, quiere decir que se completan 16 meses. Tenemos el máster de educación también 3 especializaciones. Estas son Early Childhood Education, o educación temprana, Education Leadership,
o liderazgo en educación, y tenemos educación especial. Tenemos esos tres enfoques en la maestría de educación. Y por último, tenemos la maestría en Hospitality Management. Que, como ya les dije, Hospitality Management es el programa de, como que llaman en nuestros países, hotelería y turismo. En ese tenemos dos especializaciones. Tenemos Tourism Management o Gerencia de Turismo, y tenemos Gastronomía o Restaurant Management, que es como gerencia de restaurantes y gastronomía. Excelente también porque, digamos, hay toda una industria grandísima en los Estados Unidos y en el mundo referida nada más a esta parte de la economía. Y también la industria del entretenimiento pasa por ahí. Por cierto, San Ignacio University tiene también un convenio con una de las principales marcas del entretenimiento global, que es Disney. Correcto. Tenemos un convenio con Walt Disney World Resort, que entre otras cosas está catalogada como una de las mejores empresas para trabajar en el mundo, en donde hay programas de intercambio, donde hacemos convenio con diferentes universidades a nivel latinoamericano, a nivel de Iberoamérica, también tenemos de España, en donde los estudiantes pueden venir por 6 meses o hasta un año con una visa J1 que les permite trabajar medio tiempo mientras hacen sus clases. Pero excelente esa experiencia. Okay. Sí. Entonces, bueno, y lo que les acabo de mencionar son los programas que tenemos disponibles presencialmente acreditados y por ende con disponibilidad de visas. Pero también tenemos otros másteres a nivel online, que son exclusivamente online. Estamos trabajando para poderlos llevar a presencial también con visa. Y estos son, tenemos un máster en Business Analytics y tenemos un máster en Entrepreneurship, en emprendimiento. Estos pues también son de 4 semestres o 16 meses. Excelente. ¿El siguiente nivel? Entonces, el siguiente nivel vendría a ser el doctorado o doctorate. ¿Okay? También lo llaman, hay otro tipo de doctorado que llaman el PhD, que ese es cuando ya te estás hablando de ciencias de la salud o ciencias que tienen que intervienen con humanos. ¿Okay? Entonces a ellos, pues, pero a ambos se les llama doctor cuando finalizan este tipo de título académico. Entonces en el doctorado tenemos dos áreas, tenemos el doctorado en Business Administration, el doctorado en Administración de Empresas, y tenemos doctorado en Educación. También los tenemos en tres diferentes niveles o especializaciones. El doctorado en Business Administration lo tenemos en Finanzas, en Human Resources Management y en Marketing. Ese es el doctorado en Business Administration. Y el doctorado en Educación también tenemos tres especializaciones: Educational Leadership, Curriculum and Teaching y Special Education, Educación Especial. Excelente. Entonces, San Ignacio University tiene toda la gama de la educación que es posible obtener en los Estados Unidos, además con las certificaciones correspondientes. Y las acreditaciones. Estos programas de doctorado son de 6 semestres. Entonces, si nos vamos a que son 3 semestres por año, 4 meses, 6 por 4, 24 meses. Durarían 2 años en total. Son 6 semestres, son un poquito más extensos. Y porque tienes que hacer también, tienes que presentar lo que se llama un capstone project, una tesis de grado. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Jairo Cruz por estar aquí con nosotros y a San Ignacio University por tener toda esta gama completa educativa aquí en los Estados Unidos y disponible para toda Hispanoamérica. Y, por supuesto, saludos a todos nuestros compañeros allá, a las autoridades, y vamos a finalizar colocando el mensaje en video de San Ignacio University. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Vamos con el mensaje. Founded 17 years ago by Mr. Diaz-Canseco Terry, San Ignacio University is a licensed, accredited for-profit private university located in South Florida. Florida is ranked the highest state for higher education by U.S. News and World Report. A big part of that ranking is because the Sunshine State offers quality education,
program diversity and strong job market. San Ignacio University offers two modalities, hybrid and 100% online, allowing our students to have a multicultural experience, especially international students. For them, it is an opportunity to have a wonderful experience with American educators who are experts in their fields of studies. This aligns with our mission to provide innovative, high-quality education in a local and global marketplace, and sharing multicultural experiences with competent professionals in their respective fields of study. San Ignacio University offers diplomas, undergraduates, and graduate degree programs. Diploma, English as a second language. Undergraduate degree programs, business, international business, marketing, and hospitality management. Graduate degree programs, MBA, Master in Education and Hospitality Management. San Ignacio University offers a fully integrated virtual learning environment for both distance education and hybrid students, giving students the opportunity for live, real-time interaction, as well as the ability to review archived sessions. No, a mí me gusta cuando whether se a student attends their class hybrid or 100% online, pero all students receive the same quality instruction and interactive learning experience. Online learning and instruction are delivered via the internet using the Canvas Learning Management System. Students in the online class learn asynchronously and are solely responsible for managing the coursework independently. Instructors monitor the online activities of their students and provide constructive feedback to students. Classes are also delivered using synchronous instruction, allowing the instructor to see and interact in real time with students at the university location and online at the same time via computer webcams. Not only can students see and communicate with their instructors, but they can also see and interact with each other. SIU students' potential is limitless.